Recibirla, ahí viene la máquina, vean ustedes, señoras y señores, ahí viene la máquina. Esta comunidad de la Florida, bendito sea el Señor, gracias a Dios. Aquí viene la máquina, la comunidad está esperando allá en la Florida la llegada de la máquina. Sí, señoras y señores, aquí viene nada más ni nada menos que el Dennis Miller manejando aquí a los de esta gente. Qué alegría, qué emoción poderlo recibir. Vean ustedes, señoras y señores, esto es un regalo de Dios. La comunidad se llena de alegría. Hoy es 30 de noviembre de 2022. ¿Ah? 30 de noviembre de 2022. Estamos recibiendo la máquina. Miren ustedes, qué hermosura, qué grandeza, qué alegría, qué felicidad. Hoy la comunidad recibe con alegría esta máquina. Alabado sea el Señor. ¿Cómo está? Oh, mi hermano querido. ¡Qué alegría! ¡Oye! Ya tiene día de guarde. ¡Qué emoción que venga manejando la máquina usted! ¡A rato! ¡A Denis! ¡A rato lo ayudo! ¡Ay, qué bien! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡Carro para adelante! ¡Ah, como un carro! Bueno, bendito sea Dios. La comunidad está esperando ya. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, la verdad que pues. Calidad, qué bonito, ¿no? Bueno, míralo, yo no lo he visto todavía. Ay, sí, sí. Esto es una alegría, un logro muy grande. Sí, gracias. Alabado sea Dios. Y... Pero hay que unos detallitos de esta bici que no llegó, se la trae más. ¿Ah? Unos detallitos, unas dos tapas que quedaron allá. No importa, no importa, los detalles. ¿Pina nueva? Aquí tenemos a Denis, es uno de los muchachos que ha luchado aquí en la comunidad. Cuéntenos, Denis, cómo es la alegría suya al estar aquí ya ahora con la máquina. Cuéntenos, a ver. No, bien, excelente, bendecido por Dios por este apoyo que desde hace tiempo pues estábamos anhelando una máquina acá en el pueblo, y hoy pues gracias a Dios contamos con una de ellas, y esperamos que sea de gran utilidad para el pueblo de la Florida y que la gente pues nos apoye, nos acompañe como ha venido haciéndolo. Bueno, bendito sea el Señor, la comunidad nos está esperando allá. Vamos a estar todos dispuestos a recibir ese gran regalo, bendito sea el Señor. Bueno, la última palabrita ahí, Denis, con el micrófono, pues, ahí. Bueno, pues, o sea, lo que te estaba diciendo, que de verdad contento y dándole gracias a Dios primeramente. Y que, bueno, ojalá el pueblo, pues, se motive un poquito más a como lo ha venido haciendo. Y de verdad contento, contento, súper contento. Señores, señores, esta es la emoción de una comunidad que está luchando por su carretera y que hoy recibe una mano amiga, una ayuda grande, y que nos gozamos de que venga esta ayuda para arreglar la carretera, que es un gran problema para acá. Aquí hay gente que trabaja, gente que lucha, pero las carreteras son difíciles. Y hoy, en la unidad de la gente, en la lucha de la gente, se ha logrado esta máquina. Esto es un premio que Dios nos ha dado, a través del gobierno también, que nos dio la manito, y podemos gozar todos de esta gran alegría. Vamos entonces a ver si... Vamos, vamos a mirar el puente. Aquí vamos, señoras y señores, a ver el puente. Ah, tiempo sin verlo, caramba. Ya está listo el puente, ¿no? Ahí vamos, para adelante. Ya casi estamos terminando. Ahora sí, mira, ya tenemos el puente. Vean ustedes ya el puente, ya. Aquí tenemos otro muchacho. Mire, aquí otro de los muchachos luchadores. Aquí que están luchando en la comunidad para arreglar la carretera. Cuéntenle la impresión que tiene hoy. La feliz, feliz, toro, feliz, de verdad, era lo que queríamos, era lo que deseábamos, y pues bueno, aquí está, un sueño más hecho realidad. Poco a poco, pues, seguimos en la lucha. Uno de los muchachos de la hermandad florideña que ha estado luchando con nosotros. Aquí tenemos miembros de la comunidad. Aquí, ¿cómo ve usted hoy esto, el poder recibir esta máquina para la comunidad? Bueno, padre, feliz, contento y... agradecido, pues, darle las gracias también al coronel Olbert Zambrano, que nos está echando la mano para nuestro pueblo, y ojalá Dios siga la misma lucha, seguir también, y esto era lo que necesitábamos, padre, para nuestra comunidad, para nuestra parroquia, y va a ser de gran servicio para todos, pues, para todas las comunidades, para todas las aldeas y los caseríos que rodean nuestra parroquia, la Florida. Gracias, gracias al hermano, ¿cómo es que llamamos? Víctor. Víctor, Víctor, sí. Vamos a ver el puente. Miren ustedes, ahí va el puente ya. Este es el tercer puente. El tercer puente que se está levantando para nosotros. Hermanos, ¿cómo están? Aquí
para poder pasar a la Florida desde San Cristóbal. Sí, ya está la estructura lista, ahora faltan los pisos y arreglar la carretera. Aquí está haciéndose también unos muros. Pero bueno, hoy es 30 de noviembre del 2022, estamos felices. Esto es una fecha histórica para la Florida, donde la comunidad tiene un logro muy grande, una máquina que tanto deseaba, porque esta carretera, como ustedes ven, es carretera una carretera donde los cerros se vienen, las quebradas son fuertes y necesitamos una máquina que nos ayude. Aquí vemos cómo la gente está colocando piedras para hacer muros y miren ustedes lo del puente, miren la quebrada, esa quebradita cuando echa agua, eso es un gran problema. Pero bueno, aquí el puente, miren ya, aquí ven ustedes cómo va la cosa del puente, ya está mucho mejor, gracias al Señor. Ah, está casi listo, ¿ah? Todavía le falta un poco. Todavía le falta. Pero está en el aire, mire. Ajá. Qué bien, ¿no? ¿Esta ya es la altura que va a tener? A ver, de aquí hay que bajarlo, ponle 15 centímetros. Ah. Y ahí queda. Terminar los templetes y ahí sí pegarle al pico. Sí. Y ya apenas esas tres guayas. Bendito sea el Señor. ¿Esas son las únicas guayas que lleva? Sí. Ah, bueno. Bueno. Ay, aquí la esta es la ingeniería de la ingeniería campesina. De la gente del campo que se une para trabajar. ¿Sí? La gente sencilla, humilde, que lucha por los objetivos, es una comunidad muy unida, hombres, mujeres y niños luchan por los objetivos y Dios nos bendice, Dios nos ayuda. Ya montamos dos puentes, ¿sí, señor? Y ya vamos por el tercero, que es este, pero mire, todavía falta, le falta trabajo, mire esto, hay que irlo, se le está arreglando y pedimos a la comunidad seguir trabajando, apoyando en esta obra. Y a los hermanos que nos apoyan de cualquier lugar, que no nos abandonen, porque es una lucha, y es una lucha grande, fuerte. Ahí vamos, bendito sea el Señor. ¿Qué tal? Hola. Padre. Hola. Bueno, vamos a motivar allá, ahora la comunidad. No, espere, yo le dije. Señores y señores, ahí viene la máquina. Espera un momento, no, todavía no. Vamos a pasar el regalo de la Florida, que le han dado a la Florida. Ahí viene el padre Luis Toro. Uy, aquí está adelante de la máquina. El sol en contra aquí de nosotros. Está toda la aquí gente. Aquí vemos, vaya, para la gente. Ahí, a la máquina. Aquí vemos, señoras y señores, la gente, los motorizados esperando. Aquí viene, sí, la máquina. Vean ustedes. Vamos, llegando. Luis, corra. Dele para adelante, Luis, para allá, así donde está la gente. Ahí vemos ustedes la gente esperando y la máquina llegando. Unos que esperan para celebrar con gozo. Vean ustedes, aquí llevamos la procesión en moto. Vamos, Luis, montes de Luis. Usted firma hacia atrás y ella firma hacia adelante. Aquí vamos, señoras y señores. La alegría, vean ustedes el gozo. Los motorizados. ¡La alegría de los motorizados! ¡La alegría de los motorizados! ¡Vean ustedes! ¡Aquí vamos! ¡Sí, señoras y señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La comunidad entera se alegra! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos, señoras y señores! ¡Hoy, 30 de noviembre de 2022! ¡Vean, la comunidad sale al encuentro de este gran regalo de Navidad que Dios nos ha dado, donde podemos con gozo disfrutar de una máquina para las vías, para la comunicación! Son de la ciudad más o menos 3 horas, pero qué difícil es, porque realmente nos queda distante, y no solo distante, sino que la comunidad sufre porque se caen los puentes, porque se derrumban los cerros, y esto es
difícil, pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de disfrutar hoy la alegría de una máquina para la comunidad de la Florida, todas las aldeas, para la parroquia Inmaculada Concepción, aquí en la Florida, estado Táchira, municipio Cárdenas. Sí, aquí vamos con la alegría, con el gozo, esperando aquí a la gente que viene atrás, acompañando la máquina. La viene manejando el señor Denis. Él es uno de los él es uno de los encargados de la hermandad. Al llegar aquí a la parroquia, organizamos la hermandad florideña. Gracias a Dios y al empeño de estos jóvenes, 9, que tomaron la decisión de trabajar por la comunidad, unido al párroco y unido a la comunidad, hemos logrado en poco tiempo montar 2 puentes. Ahorita vamos en el tercero. Ahora logramos que nos ayudaran con una máquina para poder nosotros disfrutar de arreglar la carretera cada vez que se daña, porque estamos aislados, aislados de la ciudad, y es muy difícil para la alcaldía, porque la alcaldía está en la ciudad y nosotros estamos en el campo, y es muy difícil porque tienen que atender los más cercanos. Sin embargo, hoy nos apoyan con una máquina, gracias al gobierno que nos echó la mano, y podemos compartir hoy la alegría de una máquina para esta comunidad. El gobierno de Caracas nos ha echado la mano, bendito sea el Señor, y le agradecemos. Hace un año le pedíamos al gobierno de Caracas que nos ayudara con una máquina, que fuera ese regalo de Navidad para la Florida. Y efectivamente se nos cumplió esa petición y ese deseo. Un año después tenemos ese gran regalo, esa máquina. Vean ustedes, hoy estamos vísperas, en las novenas de la fiesta patronal de la Inmaculada Concepción aquí en la Florida. Vean ustedes, miren el ganado aquí, vean ustedes el ganado. Aquí se trabaja con ganado, con café, con caña, pero es muy difícil para sacar los productos a la ciudad, porque no entra carro, sino moto, y por arriba, por el páramo, pues es difícil para los carros, y los carros que entran corren el peligro. Estos días se volteó un carro del transporte lleno de pasajeros que se vino por el páramo. Esta es la realidad que vivimos aquí. Pero bueno, bendito sea el Señor, hoy hay una inmensa alegría en nuestros corazones. La alegría de poder tener una máquina a cargo de la hermandad florideña, que con amor lucha por lograr cosas en la comunidad. Y como párroco de esta comunidad, al llegar aquí, llevé a un grupo de jóvenes y ellos creyeron que se podía, han luchado y hemos logrado mucho. Aquí vemos pues la comunidad, a pesar de que la gasolina es muy difícil aquí, no tenemos bomba. Aquí vemos los carros y los motorizados que vienen al encuentro de este gran acontecimiento. Sí, señoras y señores, aquí en la entrada, ya estamos llegando a la entrada de la Florida, y todos esperamos gozar de lo que Dios hoy nos regala. Vean ustedes, vean nuestros motorizados, aquí la comunidad que recibe aquí la comunidad. Vean ustedes la alegría, el gozo de la comunidad, señoras y señores. Aquí hasta los morteros, señores, morteros, porque la comunidad está llena de alegría, de gozo. Sí, la comunidad llena de alegría, llena de gozo, porque estamos celebrando el poder recibir una máquina para esta comunidad de la Florida.
aquí tenemos la gente, mire, emocionada, filmando, grabando. Sí, la emoción que invade. Aquí vemos la iglesia. Esta es la parroquia de la Inmaculada Concepción de la Florida. Ahí vemos la iglesia de donde Dios ha querido ponerme como encargado de esta comunidad. Y estamos animándole espiritualmente y también materialmente, porque tenemos que trabajar de varias formas. Sí, señoras y señores, aquí estamos con el gozo de poder recibir en la comunidad la máquina que nos va a ayudar en la carretera. Claro que sí. Vean ustedes este gran acontecimiento hoy, 30 de noviembre. Ajá. Sí, señoras y señores. Vean allá las torres de la iglesia. Qué hermosa. Qué hermosa comunidad. Esto es un paraíso terrenal. Solamente que para llegar al paraíso, señoras y señores, para llegar al paraíso hay que pasar por carreteras estrechas, por caminos angostos, por la puerta angosta. Pero bueno, ahí vamos. Bendito sea Dios. Aquí la gente de la comunidad. Llegamos a la Florida. Aquí vamos ahora al centro. Aquí tenemos ya la máquina. Vamos por aquí, por el centro. Vamos a ver si agarran por aquí, por el centro, o agarran por un lado, en una esquina. ¿A dónde van a ir? Si es por el centro. Aquí tenemos a la comunidad organizada. Esta es una comunidad organizada donde muchos hombres, mujeres y niños trabajan para lograr los objetivos de la comunidad. Porque solos nosotros no podemos y tenemos que unirnos como miembros de una comunidad. Sí. Aquí estamos, señoras y señores, ahora en el campo deportivo, aquí, celebrando este recibimiento. Sí. Veanlo. Señoras y señores, veanlo. ¡Vean con nosotros! Tiene que ir bastante lejos porque puede caerle a la gente. Vaya de adelante. De adelante porque le puede reventar a la gente. Aquí está la alegría de la comunidad. Vean ustedes. Hoy cuando Argentina ganó, ¿no? Ganó Argentina 2-0 también. La gente está celebrando doble. Sí, la gente celebra doble la alegría. Que los que van por Argentina están celebrando también el gol, los dos goles que hizo a Polonia. Estamos en el Mundial de Fútbol también. Y la gente está emocionada. La alegría. Vean ustedes, señoras y señores. Ajá. Luis, si quieres, Luis, si quieres, monta ya en la corneta ya, en el carro ese, o crees que mejor en el carro, en la moto. Mire, Luis, el micrófono, póngale un micrófono al hermano allá para grabar eso también. La parroquia de la Florida y sus banderas, porque esta máquina es para la parroquia de la Florida y sus banderas. Así que todos vámonos por frente a la plaza de la Florida para que disfrutemos ahí un rato alegre, todos pónganse alegres y contentos, porque lo que llegó a la Florida fue algo bonito, algo bello, como es esa máquina. Ya las tenemos aquí. Ya la tenemos aquí en la Florida. Mire cómo está la gente, cómo está la gente, cómo están los carros, las motos. Toda la gente se volcó a recibir esta alegría que nos envió el niño Dios, el niño Jesús. Bueno, sí, en estos momentos comienza la gran caravana que va partiendo
desde la calle principal de nuestra parroquia La Florida. Vamos a dar una vuelta a nuestro pueblo en alegría, porque ha llegado esta máquina que va a hacer mucho, lo que va a ayudar en cada uno de los convites para abrir cada una de las vías de comunicación. Hoy nos unimos a este júbilo, a esta alegría que embarga a nuestro pueblo de La Florida. Nos embarga este júbilo, esta alegría, y vamos a hacer un recorrido por las diferentes calles de nuestro pueblo y luego nos vamos a parar allá frente a la Plaza Bolívar para dar las orientaciones del funcionamiento de este retroexcavador, esta máquina que va a beneficiar a nuestro pueblo de La Florida. Nuestro pueblo contento, feliz el día de hoy. Le dijimos que había una gran sorpresa. A las 12 del mediodía la electricidad no nos permitió darle la sorpresa. A esta hora que teníamos previsto la programación desde nuestra emisora, tampoco lo pudimos hacer, pero eso no nos ha impedido estar con todos ustedes y dar esta alegría para toda la población de La Florida. Continúe Leo animando en esta tarde maravillosa. Esta tarde, 30 de noviembre, nos quedan unas horas nada más para llegar diciembre, porque tenemos una alegría, aplauden, aplauso por lo que viene, miren, una elegancia de retro, enviado directamente de la presidencia, y fue llegado a La Florida porque ya llegó, ya vamos a ponernos alegres, vamos a salir a las calles, vamos a salir a las calles, vamos a mirar esta sorpresa que estaba hablando Crispín estos días, estuvo hablando de una sorpresa que se venía para La Florida, y hoy en día ya vemos la sorpresa, mírala, esa alegría, y cómo viene la gente acompañando esta alegría, cómo viene la gente acompañándonos con la alegría, las motos, los carros y toda la gente de a pie, en bicicleta, en todas cosas viene la gente acompañando a lo que nos envió el niño Jesús, amigo Crispín. Esta es la emoción. La emoción de La Florida. Efectivamente, el pueblo de La Florida se ha colmado en esta tarde maravillosa para recibir esta máquina que se ha enviado para nuestra parroquia. Una maravillosa de la comunidad. Directamente de la presidencia de la República y que será de gran beneficio para toda la comunidad. Bueno, nos unimos entonces. Señoras y señores, hoy vamos a unirnos a la caravana, vamos a llegar hasta la frente a la Plaza Bolívar, desde allí se van a dar algunas palabras, un programa especial, se va a dar las pautas, los lineamientos de cómo va a ser el funcionamiento de esta máquina en nuestro pueblo de La Florida. La gente muy alegre, contenta, lo habíamos dicho, de una gran sorpresa en la mañana de hoy, ya lo habíamos anunciado, pero la electricidad no nos permitió durante esta mañana dar esa gran sorpresa y al mediodía pues no teníamos la electricidad. Bueno, nos alegramos, nos unimos al júbilo, nos unimos a la alegría que embarga a toda la población de La Florida por este metro que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo para nuestro pueblo. Adelante al amigo Leo. Clarito, lo estamos viendo ese retro, mira, qué elegancia, un 580N, casi, un buen retroexcavador que nos sirve para todas las vías de comunicación del municipio Cárdenas. Esto conducirá desde aquí hasta el municipio San Cristóbal y luego regresa otra vez para el municipio Cárdenas. El municipio Cárdenas, el municipio San Cristóbal, ese retro va a estar en la vía de comunicación cuando haga falta moverlo y trabajarlo. Gracias Diosito, gracias al divino niño Jesús por habernos ayudado, por habernos tomado en cuenta. Gracias a los hermanos que tenemos allá en Caracas, a los hermanos que están allá en Caracas por haber ayudado
a que este retro llegue a la parroquia de la Florida. Y ya está aquí, ya lo vemos aquí en la Florida, en las calles, corriendo por las calles, con una multitud acompañándolo, con una multitud de gente, en moto, en carro, en bicicleta, en patinetas y a pie, los niños, los adultos, los jóvenes, los viejos, toda la gente está en las calles volcada, disfrutando de esta alegría que llegó hoy a la Florida, que nos ha enviado el niño Jesús. Cristín. Bueno, sí, efectivamente, entonces continuamos en las calles de nuestro pueblo de la Florida. Hoy acompañando este retro, acompañando esta máquina que llega a nuestro pueblo de la Florida, acompañando los vehículos, las motos, acompañando el retro excavador, una maquinaria enviada directamente de la Presidencia de la República y que en estos momentos va a ser manejada, va a ser administrada, va a ser coordinada por el grupo de Hermandad Florideña, Esperamos también que esto sirva de mucha motivación, mucha alegría y mucha motivación para los trabajos que vienen, sobre todo los trabajos en la quebrada La Gómez. Necesitamos que todo el pueblo, como vamos a tener esta alegría, también necesitamos que todo el pueblo acompañe en la finalización del puente sobre la quebrada La Gómez. Entonces, muy contentos la población de la Florida por el recibimiento de este retro excavador. Entonces, nos unimos al regocijo, nos unimos a la alegría que embarga a nuestro pueblo de la Florida, Leo. Ok, dándole las gracias a todos los florideños, que estuvieron pendientes de este hermoso regalo, a la hermandad florideña, que también estuvo pendiente de este hermoso regalo que nos envió el niño Jesús. Todas las aldeas y todas las comunidades han estado pendientes de este regalo. Pues hoy lo vemos, con alegría. Se nos ponen los pelos de punta, porque la gente está contenta y alegre, disfrutando de este elegancia regalo que llegó hoy a la Florida. Hasta la vaca, mire, hasta el ganado salió a ver lo que está llegando a la Florida. Hasta el ganadito, mire el ganado, llegó a ver qué es lo que estaba llegando a la Florida. Eso es un regalo, Gracias Diosito, gracias a los hermanos que están en Caracas, gracias a los hermanos que están allá en Caracas. Y gracias a toda la gente de la parroquia de la Florida, que se ha hecho posible de que llegara este hermoso retro a nuestra comunidad de la Florida. Cristín. Sí, efectivamente es un gran logro, para nuestro pueblo, un sueño de todos los florideños que queríamos obtener de alguna forma esta máquina para nuestro pueblo. Ya se hizo realidad y el día de hoy pues ya está en nuestro pueblo, por eso nos unimos a la alegría, nos unimos al júbilo, nos unimos a toda la población de la Florida en esta alegría. También pedimos, por supuesto, a toda la comunidad integrarse a los trabajos que se están realizando en la quebrada La Gómez. Ojalá que esta máquina sirva de motivación para darle más apoyo a este grupo de hermandad florideña, un grupo que a veces podemos decir se ha cargado sobre sus hombros una responsabilidad como lo es la construcción de tres puentes en estos momentos. Entonces hay que apoyarlo más a ellos, hay que dar mucho más apoyo, y ese apoyo es salir a cada uno de los convites, salir a cada uno de los llamados que se hacen en nuestro pueblo de la Florida. De verdad pues nos sentimos orgullosos, nos sentimos felices por este bello logro, pero más felices nos vamos a sentir el día que estemos inaugurando el puente sobre la quebrada La Gómez, Leo. Por supuesto, hoy estuvimos allá, me tuve como cuatro horas, estuve allá en el convite de la quebrada La Gómez.
Ahí el puente ya está listo, casi, ya está listo. Ya fue alzado, ya no está sentado en la tierra, está ya listo en el aire, esperando que todavía se cuadren lo que son los muros, los templetes que todavía faltan un poco, los pisos y unas ramplas que hacen falta y unos gaviones. Así que todos, vamos a echarle bola, vamos a echarle pierna, no hay de fallecer, no hay de fallecer. Todos a darle para que ese puente sea un logro este año, si Dios quiere, para que ese puente sea un logro este año, porque en diciembre, también escuché por ahí que en diciembre le vamos a echar pichón, le vamos a echar pichón a ese puente para que arreglemos, para que en enero ya pasemos por ese puente con el favor de Dios. Gracias a Hermandad Florideña que ha luchado, ha hecho lo posible y lo imposible para que ese puente sea un hecho, para que ese puente sea un hecho y para que esta elegancia de retro que estamos viendo, que ya está pasando por las calles de la Florida, es una realidad, es una realidad. Mire cómo está la multitud, cómo está la gente, cómo están las motos, los carros, toda la gente se unió, toda la gente se unió a lo que ha sido el regalo que nos ha enviado directamente desde Caracas, nos han enviado este hermoso regalo que ha llegado hoy a la parroquia La Florida. Sí, señoras y señores, esa es la alegría de la comunidad. La Florida se siente hoy emocionada, el gozo de poder recibir señoras y señores, esta máquina que nos ayuda muchísimo a nosotros. Gracias al Señor, bendito sea el Señor. ¿Está apagado? No, ya no. Yo tengo el mío, yo tengo el mío aquí. Espérate, si puede. Si me puede, mejor en la plaza. Vamos a la plaza. A ver. Ok, nos vamos directo para la Plaza Bolívar. Nos vamos para la Plaza Bolívar, donde ahí estará hablando el toro y estará la hermandad florideña, también estarán hablando. Y por supuesto el amigo Crispín también dirán las palabras. Bueno, todo lo que va a ser esta tarde, esta alegría que se siente en nuestro pueblo de la Florida, porque esto es una alegría, como nunca sentía, se me ponen los pelos de punta, se me ponen los pelos de punta de la alegría, porque esto es una alegría tener en la Florida un retro propio enviado de la presidencia de la República, y por supuesto, ayudado desde acá mismo, con la hermandad florideña y con toda la florideña y con todas sus aldeas. No creo que ha sido uno solo que ha puesto el pecho. No, todos los florideños y sus aldeas. Gracias, Diosito, gracias. Todos los días le damos las gracias porque esto es una alegría, Diosito. Saque que alimenta el otro. Haga el cambio. Hola. Bueno, sí, sonido. Bueno, vamos a pararnos aquí frente a la Plaza Bolívar para dar inicio al acto de recibimiento de este retroexcavador. Vamos a pararnos frente a nuestra Iglesia Inmaculada Concepción de la Florida, también para darle gracias a Dios por este logro que Diosito nos ha enviado a la parroquia La Florida. Nos paramos frente a la iglesia, para el acto de recepción de la maquinaria. Por supuesto, le damos las gracias a Dios, por este maravilloso logro que nos ha dado en todo nuestro pueblo de la Florida. Gracias, Diosito, y gracias por este buen logro. Leo, ¿me ayuda por aquí? Sí, señoras y señores, aquí llegamos a la plaza, la alegría de poder estar aquí en la plaza. Ok, estamos frente a la Iglesia Inmaculada Concepción, frente a la Plaza Bolívar. Aquí tenemos al Padre Toro, Queridos hermanos, qué alegría,
Hoy la comunidad de la Florida se siente feliz, feliz, muy feliz, porque tiene una máquina para poder arreglar la carretera, la que ha sufrido muchos, muchos años, porque no ha podido tener esa máquina para arreglar la carretera en esta comunidad. Hoy es la alegría, el gozo, la felicidad de esta hermosa comunidad. La Florida Unida se ha organizado para trabajar como un solo hombre. Y hoy vemos que todos lo celebramos, todos, hombres, mujeres y niños, porque ustedes, a todos estos hermanos que ustedes ven, todos ellos han colaborado, cooperado, cargando piedras, las mujeres haciendo comida, los hombres trabajando fuertemente para levantar los puentes que se han levantado y el último puente que se está levantando. Y esto es un empujón, esto es un grito de Dios que le dice a la comunidad, sí se puede, sigamos luchando, sigamos adelante, que Dios no nos abandona. Aquí está la muestra de que cuando la comunidad se integra, Dios le bendice, Dios les acompaña. Voy como sacerdote a bendecir esta máquina que Dios nos ha dejado en manos de la hermandad florideña. Padre omnipotente, tú que todo lo santificas, dígnate derramar tu santa bendición sobre esta agua, que bendiga en tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a entregar de Dios la bendición sobre esta máquina, sobre esta comunidad y también sobre la carretera, para que tengamos descanso en esta carretera, porque el agua nos ha golpeado fuertemente. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios del universo, tú lo gobiernas todo, lo ves todo, lo puedes todo. Tú has hecho que esta máquina llegue a esta comunidad después de tanto sacrificio, de tanto trabajo, como nos hemos unido como un solo hombre para lograr los objetivos. Tú nos has premiado y has movido el corazón de quienes gobiernan para que nos ayuden y así podamos tener un descanso a través de una máquina para arreglar la carretera. Hoy, Señor, junto con todos mis hermanos de esta comunidad de la Florida, Semillero de Santo, como sacerdote tuyo, te imploro que así como envía la lluvia bienhechora sobre la tierra, te digno derramar incesantes bendiciones sobre esta máquina y sobre esta comunidad que en tu nombre bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. ¡Viva Jesucristo! ¡Que viva la comunidad de la Florida Unida! ¡Que viva la hermandad florideña! ¡Que vivan todas las personas que de una u otra manera colaboran con la Florida! ¡Un aplauso para los que colaboran desde el gobierno central que nos ha apoyado y las demás otras personas en cualquier parte del mundo que nos tienden la mano! ¡Dios les pague! ¡Dios les bendiga! ¡Y aquí la alegría de esta comunidad! Vamos aquí entonces ahora con el hermano, ¿cómo se llama usted? Crispino, a veces me olvido de la emoción que tengo, se me olvida el nombre de hermano Crispino, nada más ni nada menos, el que apoya y mueve la comunidad
desde los medios de comunicación, desde la radio. Ese es un tesoro que tenemos aquí en la Florida. Bueno, muchísimas gracias, padre. Bueno, iniciar este pequeño acto con algunas palabras de agradecimiento. Agradecimiento a Dios en primer lugar. Por supuesto, agradecer también a la Presidencia de la República, que se ha acordado en estos momentos de nuestro pueblo de la Florida. Agradecer a la gente de Hermandad Florideña, que van a tener, además de lo que han hecho hasta ahora, van a tener esa responsabilidad de administrar esa máquina. La máquina fue enviada para que ellos pues sean los encargados de la administración. Por supuesto, se van a leer las pautas, ahorita se van a leer las pautas que ya se enviaron, y se va a dar también el derecho de palabra si alguien de la comunidad pues desea dar algunas palabras. De mi parte, pues agradecer también a Hermandad Florideña y agradecer a cada uno de los pobladores de la Florida. Ojalá que esa misma alegría que hemos demostrado hoy la sigamos demostrando en esta gran y maravillosa obra, como lo es la construcción del puente sobre la quebrada La Gómez. Como si nos alegramos por este logro. Hay problemas, tenemos problemas con el sonido, no sé qué pasó allí. Alguien está moviendo allá, no sé. Me dicen, ¿se oye? Ok, entonces le decía que si esta es la alegría que nos embarga en el día de hoy, ¿cómo será la alegría cuando inauguremos el puente sobre la quebrada La Gómez? Pero para inaugurar el puente este año, eso requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Cada día se necesita mínimo 8 o 9 personas para trabajar en lo que es colocarle los templetes o lo que son las cabillas de una pulgada que van a sostener desde las guayas hasta el puente. Entonces hay que motivarnos, hay que apoyar a la gente de Hermandad Florideña, y el mejor apoyo que ellos pueden recibir es cada vez que ellos soliciten un trabajo, pues hay que ayudar. Pero también ahorita va a venir el apoyo logístico, monetario, porque todo eso genera un gasto. Allí en el día de hoy se compró un gasoil. En el día de hoy hay que colaborarle también a nuestro operador, a Guillermo, que nuevamente lo tenemos aquí en la Florida. Entonces, cada vez que se le pide una colaboración, cada vez que se coordine para algún trabajo en La Gómez, es bueno que la gente pues colabore, la gente salga. Entonces yo quiero, no sé si el padre desea decir algo más o continuamos con el... Sí, mientras los que van a hablar se organizan y vienen, yo quiero recalcar lo que decía el hermano Crispín. Ahora es cuando más necesitamos la unidad y la cooperación como comunidad unida, porque necesitamos terminar el tercer puente, ese que el de la quebrada que nos da tanto dolor de cabeza cuando llueve, pero que ya estamos a punto de terminar. Hemos nadado bastante, no podemos morirnos ahogados en la orilla. Se ha logrado lo más fuerte, nos queda lo más pequeño. Sería un gran éxito. ¿Por qué no podemos ponernos un proyecto, un plan de terminar este año este puente? Y que todos podamos disfrutar de la inauguración de este puente. Es lo que ustedes y yo esperamos, anhelamos. Sí se puede. Un poquitico más de esfuerzo. Alabamos a Dios y le agradecemos a ustedes el esfuerzo que le han puesto, el cariño, el amor. Pero podemos un poquito más, claro que sí podemos. Esto es un empujón que Dios nos da, esto es unos aplausos que Dios nos da, esto es una motivación, es un grito de Dios que nos dice, sí se puede, les felicito. Bueno, entonces esperamos a los hermanos de la Hermandad Florideña, que van a compartir también con cada uno de nosotros unas palabras de motivación y cómo va a ser el trabajo de esta máquina en las aldeas, porque esto no es solamente para la Florida como tal, sino para todas las aldeas de la Florida donde haya la necesidad para arreglar
la carretera. Aquí los hermanos de la hermandad florideña están cuadrando, organizándose para decirnos las pautas de cómo va a ser el trabajo con esta máquina, cómo se va a llevar a cabo. Dejamos pues a los miembros de la hermandad florideña que van a dirigir hoy unas palabras. Buenas tardes para todos. Por medio de la presente, del presente documento, la Presidencia de la República, a través de la empresa Venezuela Productiva, hace entrega de una máquina retroexcavador marca CASE modelo 580N a la parroquia La Florida, municipio Cárdenas del estado Táchira, que será administrada por el equipo de Hermandad Florideña. Esta será de uso colectivo para el mantenimiento de las vías principales de la parroquia. La máquina debe ser autosustentable. Su uso colectivo debe ser responsable y riguroso. Cada una de las cláusulas que a continuación se van a exponer deben de ser cumplidas de manera puntual. Primera, la máquina será para el beneficio de la comunidad. Con esto debe quedar claro que no podrá ser utilizada para fines propios de ningún habitante, en particular de manera gratuita. Segunda, desde el momento de llegada a la comunidad de La Florida, será resguardada en una propiedad privada, con el fin de tener un mayor control de su seguridad. Tercera, la misma tendrá sus respectivos operadores. No todo el mundo tendrá acceso a ella. Cuarta, es de importancia que todos los habitantes de nuestra parroquia La Florida tengan claro que el pago del operador deberá correr por la comunidad cada vez que se trate de trabajos colectivos. Quinta, el combustible también deberá ser gestionado por los mismos habitantes. Sexta, con lo expuesto en las cláusulas anteriores mencionadas, es necesario tener un fondo económico que cubra al menos el pago de 3 días, tanto del operador como del combustible de la misma, con el fin de no tener imprevistos en casos de utilizarse de emergencia. Séptima, la máquina podrá brindar el servicio al sector privado, siempre y cuando se cumplan con las normativas establecidas. Algunas de las normativas son: remuneración del servicio, pago del operador, compra del combustible y logística. Octava, el operador tendrá que ser sumamente responsable, debe de velar por el bienestar de la máquina y de su propia integridad. Novena, lo que se recaude de los trabajos privados será netamente para gastos del mantenimiento de la misma, como por ejemplo aceite, grasa, cauchos. Haciendo constancia que están conformes y en total acuerdo con lo expuesto anteriormente, firman cada líder de comunidad, organismo pertenecientes a nuestra parroquia. Algunos de los organismos son Hermandad Florideña, el presbítero de la parroquia, el doctor de la parroquia, registro civil, pastor de la parroquia, prefectura, VC, Consejo Comunal Parte Alta, Consejo Comunal Parte Baja, líderes de calle de CLAC, líderes de comunidad de CLAC, Florida Parte Alta, Florida Parte Baja, Las Cruces, Albarico, La Florida, El Morretón, Potosí, Las Cumbres, San Francisco, San Antonio, Casadero, La Reynosa, San Cayetano, La Lajona, Santa Rita, Caño Hondo, Cuchilla del Carmen, Pan de Azúcar, Las Palmas, El Caño, San Luis, San Isidro. Aplauso, pues. Aplauso para este hermano de la Hermandad Florideña que ha leído las pautas para que podamos trabajar con alegría y con gozo, pero bien, como se debe, esta máquina que ha puesto en nuestras manos y que nos toca administrar y trabajar como se debe, con responsabilidad. Y creo que se ha mostrado que se puede. Los hermanos de la Hermandad Florideña han mostrado la capacidad
y por eso se ha confiado en manos de ellos, porque han luchado a pesar de los pesares, con toda dificultad, con fuerza humana, sin maquinaria, sino la maquinaria humana. Han luchado, han logrado los objetivos. Ahora todos confiamos en ellos y les apoyamos, y esperamos que así como lo han hecho, lo sigan haciendo, unidos por la comunidad. ¡Viva la hermandad florideña! ¡Viva la comunidad de la Florida! ¡Aplausos pues para todos los que colaboran y apoyan en esta gran obra! Bueno, sí, ya para culminar, por allí hay un planteamiento de la posibilidad de llevar esa máquina para mañana para el río Potosí, para ampliar, para arreglar paso allá. Ellos, por supuesto, el grupo de Hermandad Florideña está dispuesto a dejar la máquina, y por supuesto el operador, el amigo Guillermo, está también dispuesto a cuadrar el día de mañana, siempre y cuando se le busque en primer lugar la colaboración. Pero en segundo lugar, el problema grave para el día de mañana es el gasoil, el combustible. Entonces, si logramos recoger el combustible el día de hoy para mañana, se llevaría la máquina a primera hora para abrir paso allá en el río Potosí y traerla a esta hora, a esta misma hora, para tratar el día viernes de utilizarla allí en la quebrada La Gómez para la cargada de material. Pedimos también a la colaboración a los amigos camioneros para ver si el día viernes se hace una jornada especial de cargar material aprovechando la máquina el día viernes. Entonces, si está la colaboración del gasoil para mañana, se va a utilizar para arreglar el paso allá en el río Potosí, botar los barranquitos que hay hasta allá, porque no hay paso, en estos momentos no hay paso hacia Macanillo. Entonces yo no sé si alguien de la comunidad quiere tomar el derecho a palabra, quieren decirnos cómo hacer con lo de gasoil. El micrófono es de ustedes también. Por aquí el amigo Darwin nos dice que si hay quien vende gasoil, él nos colabora con 10 litros de combustible para el día de mañana. No sé si alguien más. ¿10 litros nos da el amigo Omar Mora? 10 litros más serían 20 litros. Entonces vamos a ir, Yovisay, para ir anotando lo que nos va a dar el gasoil. 5 litros al señor Pausita Colmenares, 5 litros. Mientras vamos a recogiendo el combustible de mañana, vamos a ir firmando el documento, la recepción, donde, como decía el documento, todos somos responsables en cuidar esa máquina. No es que de repente esta noche llueva, mañana en la quebrada La Gómez hay una cantidad de piedras allá imposible de botar y hay que llevar la máquina para abrir paso. Cuando se trata de esos trabajos, la gente debe continuar en salir a colaborar, porque esa máquina, ese retro, se le pueden reventar las mangueras, y al momento de reventarse una manguera va a ser más difícil. Entonces hay que cuidarla, eso es de todos y todos debemos cuidarla. Entonces yo no sé si alguien más por allí nos desea colaborar con gasoil para mañana. ¿Quién más dijo gasoil? Mientras nos ponemos de acuerdo aquí con el gasoil, yo quiero también darle el derecho de palabra al amigo Lucidio, que quiera darle unas palabras aquí a la población de la Florida. Venga, Lucidio, es el único que me pidió el derecho de palabra. Bueno, Lucidio, sus palabras. Bueno, muy buenas tardes, mi gente querida La Florida. ¿Cómo está La Florida? Bueno, me alegro que llegó esta belleza máquina aquí para el pueblo de La Florida y para toda la comunidad, que queremos ver la carretera nueva y que diciembre pase una feliz Navidad con nosotros, y tenemos una feliz Navidad aquí en La Florida para todos los florideños. Y queremos allá ver la máquina, mi aldea, cuchillacarme y a ver, ayudar con la comidita para que todos colaboren, y que viva la Florida para adelante, y que viva diciembre con todos, feliz Navidad para todos, y que viva la Florida. ¡Viva! Bueno, ya tenemos un nuevo locutor para nuestra emisora Florida 106.1 FM. Lástima que no pudimos transmitir el día de hoy. Yo les dije en la mañana, ya los muchachos habían salido a las 5 de la mañana,
a buscar el retro. Se presentó allá, se le hizo cambio de aceite, cambio de filtros. Mientras eso se hizo un poquito tarde, y yo le dije que iba a anunciar a las 12 en punto, y a las 12 en punto fue casualidad que se nos fue la electricidad. Luego intentamos hacer un pase desde la entrada del páramo, también intentamos hacer otro desde Potosí, desde el Casadero, y pudimos hacer uno pequeñito desde la Arenosa, donde pudimos informar a toda la población de la Florida, sobre todo las aldeas, porque aquí ya el amigo Leo pues le había informado a todos. Y creo que el pase salió muy bien desde allá, desde la Arenosa, se oyó clarito, y ya sabemos que podemos hacer algún tipo de transmisiones. Bueno, la verdad pues muy contento. Por allí quiero que se acerque la gente que nos pueda colaborar con el gasoil para mañana, para ver si aprovechamos la máquina para mañana en el río Potosí, y aprovechamos la máquina el viernes para sacar material para el viernes para el puente sobre la quebrada La Gómez. Yo quiero pedirle que levantemos la mano los que podemos ir el día viernes a apoyar los trabajos en la quebrada La Gómez. Levantemos la mano los que podemos ir el viernes a apoyar los trabajos en la quebrada La Gómez. Bueno, esperemos entonces contar con la mayoría el día viernes para apoyar los trabajos allá en la quebrada La Gómez. Dios mediante, ya vamos a tener ese retro que nos va a ayudar. Para mañana también continúan los trabajos allá. Hay que apoyar a los soldadores, los muchachos que están colocando allá las cabillas que van desde La Guaya hasta el puente. Las personas que van a donar el gasoil, por favor, aquí está, por ahí está Yubisay, para cuadrar el gasoil para mañana. Entonces no sé si hay algo más por allí. Bueno, después de disfrutar materialmente de esta alegría, ahora vamos a disfrutar espiritualmente. Vamos a la Santa Misa a darle gracias a Dios por ese gran logro de la comunidad, porque esto es gracias a Dios. Todos hemos pedido a Dios que nos ayude, y Dios ha movido los corazones para que nos apoyen. Ahora pues venimos a la misa, estamos se le acerca la fiesta patronal, en la novena de la fiesta patronal. Todos están cordialmente invitados a la Santa Misa. Vamos ahora pues a prepararnos para la Santa Misa. Gracias a todos, Dios les pague por la asistencia, por la colaboración, por el apoyo, y feliz tarde para todos.